Luis Diego Hernández para Fútbol Costa Rica, felicidades por el triunfo. Vimos que el equipo luchó bastante fuerte y pues se logró el resultado en la tanda de penales. ¿Qué nos puede contar? Sí, bueno, primero era complicado el partido y difícil. Estábamos de visitante y obviamente a veces la gente no sabe, pero nosotros casi nunca competimos con esta cantidad de gente y en un estadio así. O sea, casi nunca no. Una vez al año puede ser. Las asistencias a los partidos de Liga de Ascenso son muy bajas y eso en parte influyó en el primer tiempo por ahí, en la seguridad y en la confianza de los jugadores. Aún así, en el primer tiempo nosotros tuvimos varias opciones de haber anotado hasta que por fin logramos empatar en el primer tiempo. En el segundo tiempo nos faltó esa sapiencia que puede tener Yosimar, que puede tener Marvin Obando, que puede tener Derrick Johnson, de que agarrar la pelota, no se precipitan de buenas a primeras, sino que agarran la pelota, la tocan, lateralizan un poco y ahí te van encerrando poco a poco. Ellos saben que la oportunidad va a llegar. Tal vez nosotros por la juventud y la falta de experiencia a veces recibimos la pelota y jugábamos muy rápido, ahora ella la recuperaba y otra vez no podíamos salir. Eso nos faltó en el segundo tiempo, saber manejar la pelota, pero satisfecho por el partido. Enfrentamos otra vez una tanda de penales. Hace un par de meses habíamos enfrentado una, habíamos tenido un mal resultado, botamos varios penales, ni siquiera se llegó a cobrar el cuarto, creo. Ayer practicamos con una estrategia y de una forma diferente y creo que nos dio resultado porque el porcentaje fue altísimo, solo fallamos uno y todos los demás penales fueron bastante bien cobrados. Doble, se viene a Espuma Generaleña que le metió 4 goles hoy al Pérez Celedón. ¿Qué espera de ese enfrentamiento? Sí, no, lo que siempre esperamos en Liga de Ascenso, con los hermanos Chinchilla, con Marvin y con ellos siempre los partidos son reñidos de principio a fin. A veces ganamos nosotros, pero el resultado muchas veces no indica si el partido fue fácil, ¿no? Casi siempre los partidos con ellos han sido difíciles, pero ahí hay una ventaja que es con ellos sí nos conocemos, ellos nos conocen y vamos a tratar de sacar buenos resultados para pasar a la otra ronda. Luis Diego Hernández de Jaco Reyes para Fútbol Costa Rica. Muchas gracias. Mucho gusto.